Bien, pues pasamos ya a la, segunda, a la segunda conversación. En esta ocasión, Marta Carnicero, autora de Matrioscas y de el Cielo Según Google, va a, a coordinar esta mesa con Gabriela, Eduardo y Daniela, que se llama El Cerebro, el Pasado. Y listo. Adelante. Pues bienvenidos a esta sesión de, del Festival Kilómetro de América. Eh, yo soy Marta Carnicero, como, como bien me han presentado, y hoy estoy acompañada de estos tres escritores que voy a presentar más que brevemente, porque primero tenemos el tiempo que tenemos, pero es que después no les quiero robar eh, eh, aquella necesidad que van a tener de llegar a casa queriendo saber todo sobre estas tres personas que van a estar hablando aquí hoy. Así que empiezo con esta bio, nota biográfica brevísima para cada para cada cual: eh, Gabriela eh, Escobar Dobrzalowski. No sé si está bien dicho, sí. sí. Uruguaya, escritora y música también. Eh, es de su primera novela, que si las cosas fuesen como son, Premio Neti 2021, es un texto que contrapone identidad e invisibilidad, que describe la forma en que el rastro, las huellas, los acontecimientos configuran el presente. Y los usa como punto de partida en la reconstrucción de un pasado necesariamente fragmentario, es lo que nos ocupa hoy el pasado. Eh, tenemos también a Daniela Tarasona, si he podido decir Dovralovsky, puedo decir Tarasona sin esa Z, seguramente tan molesta para vosotros, ¿no? eh, que, que se impone aquí en, en castellano de, de la península. Escritora mexicana, no sé si también música, porque se puede encontrar en YouTube una canción con letra tuya y cantada por ti sobre Isla Partida, que es la novela que hoy nos ocupa. Eh, Isla Partida, que, que, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz y me parece que muchos otros, ¿no? Eh, sobre una novela sobre la identidad y la fragilidad mental que contrapone a partir del desdoblamiento de la protagonista eh, evasión y herencia familiar, por una parte, necesidad de reconstrucción con necesidad de escape, y todo ello en un texto lírico que como un lienzo surrealista utiliza el lenguaje para comunicar, también de forma fragmentaria, el delirio y la angustia de una mente desbordada eh, en una isla partida que remite pre precisamente a los hemisferios del cerebro, que además vais a ver en la cubierta. Aprovecho ya para recordar, y a ver si lo voy recordando más veces, que tenemos a la lata peinada allí con los libros y que el objetivo final eh, no solamente es escuchar a los escritores que hoy están aquí, sino también leerlos, vais a disfrutar incluso más. Y finalmente tenemos a Eduardo Berti, escritor argentino, es también traductor y miembro de Ulipo, eh, y sin ser cineasta ni ser músico, también nos encontramos que buscas en YouTube y te encuentras eh, una banda sonora que él armó eh, y que compañeros de, de, de imágenes. Bueno, estas cosas pasan, es lo que tiene... Eh, hablamos del pasado del cerebro, de la memoria y, de, y del rastro de Google, ¿no? que a veces no se puede, no se puede combatir. En este caso, dudo que quisieras combatirlo porque este, ese vídeo del que hablo, con música y con imágenes, acompaña a un hijo extranjero. ¿Y qué es un hijo extranjero? Pues un hijo extranjero es una coda, es una adenda a... Un padre extranjero, que es el libro que hoy nos ocupa, el libro en el que nos vamos a centrar. Eh, y esa, esa novela, Un padre extranjero, es un texto sobre el secreto, donde el autor reflexiona sobre la extranjería y la extrañeza, la reescritura de la historia, la identidad y la máscara sobre lo que nos contamos y lo que contamos a los demás. También es una novela que aborda la tensión entre la lengua materna y la lengua de adopción. Eh, ahí aparece un paralelismo constante con la figura de Joseph Conrad y donde el acercamiento a la figura paterna pasa por la reconstrucción de un pasado que siempre estuvo ahí. Eh, buscando la intersección entre vuestros textos, eh, he, he armado eh, unas preguntas. Yo soy muy ambiciosa, siempre prefiero que sobre, que no que falte, y son 15 preguntas, es decir, cinco bloques a tres preguntas, así que os pido, y sé que vais a ser concisos, y, 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 <laughs> y si, no, si no, siempre podéis coger el libro y leer un trocito y ya está. ¿Vale? Es otra opción. Eh, los cinco bloques son el lenguaje, la herencia, los estragos del pasado, la indagación en lo que fue y la reconstrucción. Eh, empecemos hablando sobre la lengua extranjera y la lengua de adopción. La primera pregunta es para ti, Eduardo, que es el que estabas más preocupado a ver por el examen cómo era. Estudia, eh, estudia. Has estudiado, me parece bien. Si has escrito la novela, tienes mucho ganado. Eh, eh, precisamente un en un padre extranjero tenemos, por un lado, un personaje que se sirve de la lengua de adopción para, para reescribir su pasado. Eh, pero cuyas palabras en un momento clave acaban brotando en la lengua materna, cosa que permite revelar el secreto sin revelarlo, ¿no? De alguna forma, eh, comunicar esa verdad. Eh, y por otro, lado, por otro lado está la figura de, de Conrad, decíamos, ¿no? Que se consagró en inglés pese a ser, me parece que su cuarta lengua, porque antes estaba, pues el polaco, el ruso y el francés estaban, ¿no? ¿Hasta qué punto una lengua de adopción resulta una herramienta eh, para el distanciamiento? Para el distanciamiento en el abordaje de la experiencia y por ende también de la ficción, que al final es lo que hacemos. ¿no? Bueno, primero, buenas noches y bienvenidos y gracias por la invitación. Eh, yo escribí. Un padre extranjero cuenta en clave de novela la historia de, de mi padre. Mi padre nació en Rumania hace muchos años, hace más de 100 años, eh, y alrededor del año 38, 39 estudiaba en Francia. Con la idea de quedarse en Francia, ya había, ya hay un cambio de lengua ahí. Eh, cuando vio venir el, el, el bueno, vio venir, ya estaba viniendo, pero vio que realmente se venía con mucha potencia una guerra mundial, el fascismo y el antisemitismo, y se tomó un barco, se tomó el barco que podía tomar, el más barato, eh, y ese barco iba a Argentina. Eh, y al llegar a la Argentina se reinventó. Cambió todo. Eh, le dio al aduanero un nombre. Eran otros tiempos, no era más fácil hacerlo, no había códigos QR. O tal vez lo sabía y no sabíamos. Eh, y entonces le dio al aduanero cualquier nombre. No cualquiera, en realidad usó su segundo nombre como apellido. Y se reinventó. Cambió de religión, empezó a hacer otra profesión. Y um, hacía tiempo que yo quería escribir sobre eso y no terminaba de hacerlo por varias razones. Supongo que se mezclaba la necesidad, mi padre había muerto, pero tal vez necesitaba que pasara más tiempo para tener más distancia. Y no le encontraba la vuelta de una manera más técnica, no le encontraba una vuelta de forma. Ir de frente a esa historia, no sé. Y estaba yo leyendo un día en Madrid, en la época que vivía en Madrid, estaba leyendo un libro que publicó... La viuda de Conrad, bueno digo que era la viuda porque lo publicó después de la muerte de Joseph Conrad, Jesse, un libro maravilloso que cuenta a Conrad, y ahí ella cuenta una historia de cuando se van de luna de miel a Francia. Eh, Conrad, el gran marino, Conrad había sido marino, ¿verdad? El Conrad, el gran marino, le dice a esta Jesse, mucho más joven que él, nos vamos a casar y nos vamos a ir de luna de miel a Francia, él decide todo. Y cuando están cruzando en el barquito que cruza el canal de la Mancha, el gran marino se marea. Pero se marea, pero se siente muy mal. Entonces cuando llegan a Francia, eh, la luna de miel es Conrad tirado en la cama y la pobre Jessie, que lo cuenta en el libro, con un marido, que es casi un extraño para ella, delirando de fiebre y hablando en un idioma que ella cree que es polaco, pero no sabe ni qué es, intuye que es polaco. En todo caso no es inglés. Y yo, a mí esa, esa escena me conmovió profundamente y me puse a escribir sin saber por qué. no Me puse a escribir sin saber ni siquiera qué estaba escribiendo, si una novela, si un cuento o si un texto que iba a tirar a la basura pero que necesitaba escribirlo. Y de pronto dije, pero claro, esto es mi padre, es mi madre, 15 años más joven, el idioma, ese idioma fantasma que era el rumano, que mi padre jamás hablaba en casa, una lengua totalmente fantasma. Yo en la novela incluso hago el diccionario de las 15 palabras que mi padre dijo en rumano delante de mí en toda su vida. Eso es todo lo que yo sé de rumano. Entonces, bueno, todo eso aparece en la novela y cuando, cuando me di cuenta de eso se liberó algo y escribí finalmente mezclada, trenzada con la historia de Conrad, de una manera, nada, no lo voy a explicar ahora, compren el libro, van a ver cómo, cómo, cómo está hecho, ahí vendí dos. Eh, y, y, pero trenzo las dos cosas y, lo, y la historia de Conrad es más que un andamiaje, porque el andamiaje uno lo quita después, supuestamente los andamios, pero queda, queda la vista, queda la historia de Conrad y la historia de mi padre. Y los temas son los que decías, el, el cambio de idioma, cuánto puede contribuir un cambio de idioma a, la, a cierta reinvención, a tener como un halo de misterio, a ser un misterio. Eh, ¿Qué significa escribir en otro idioma? Eh, Conrad escribe en otro idioma y al, al final de su vida mi padre también se anima a escribir, mi padre era químico, nada que ver, pero se anima a escribir un libro eh, en otro idioma. Entonces todos esos temas están planteados por alguien. Que soy yo, que estaba viviendo también en otro idioma. Que también has escrito en otro idioma. Y que, pero en ese momento no. Y, lo, y acá termino porque hablan los demás también. Pero lo que quiero decir es: en esta novela yo le hago decir al narrador, que es mi doble, que él jamás escribiría en otro idioma. Yo publico ese libro y, y dos años más tarde termino escribiendo mi primer libro en francés. Nunca digas no. Cosas que pasan. Nunca sí. lo dejes por escrito, sí. si acaso. ¿no? Sí, exacto. Sí. <laughs> Para. Para Daniela, eh, hablemos ahora también de la resignificación del lenguaje. ¿no? Eh, algo que me ha interesado mucho de, de Isla Partida es que has dado en definir uh, como lenguaje bífido algo eh, que, que, bueno, que se describe con una frase de la página 83. Los demás hablan y en sus frases se esconde otro sentido que no es el inmediato. Y después algunas páginas más adelante apuntas las innumerables muertes recientes no podían ser parte del pasado si la palabra, todas y cada una de las palabras, no eran cargadas de sentido nuevamente. ¿Hasta qué punto se puede confiar en el lenguaje? ¿Hasta qué punto se resignifican las palabras en ciertos contextos? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy muy emocionada también. Eh, bueno, mi intención y mi procuración a lo largo de la escritura de la Partida era precisamente dar. Eh, encontrar el sentido de un lenguaje, en, de, de un cerebro atravesado por la crisis. ¿no? Entonces, cómo eh, en ese momento, digamos, de choque, de preguntas, de sinsentido, eh, se busca una nueva manera de nombrar el mundo. Entonces, hay eh, en el personaje de la novela, que tiene mucho que ver con, eh, conmigo, digamos, en, en muy buena medida, esa intención de encontrar... Eh, a dónde se fue eh, el mundo que estaba antes, ¿no? Todo se movió del lugar y si el árbol eh, sigue siendo pareciendo el mismo, cómo se puede nombrar, ¿no? En ese en ese momento de extrañeza y también hay una apuesta en duda, eh, digamos que a lo mejor eh, no es tan visible, pero sí del diagnóstico médico, ¿no? De cómo un diagnóstico eh, puede determinarnos y al mismo tiempo ser solamente un idioma distinto, ¿no? Ahora que hablábamos de otros de otros lenguajes. Sí, porque como tú bien dices, la novela al final parte de ese diagnóstico, aunque es algo que nosotros descubrimos más adelante, ¿no? No, sí. no al principio, sino que vas jugando con nosotros para con esa extrañeza precisamente, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas, muchas gracias. Eh, también en tu novela, Gabriela, asistimos a una resignificación. Eh, pues la protagonista se ve obligada a regresar al domicilio familiar después de una ruptura. Y a la contemplación de lo cotidiano desde nuevos matices, a confrontar el pasado que deviene presente y por lo tanto se obliga, obliga a resignificarlo. ¿no? Y tú eliges construirlo a partir de las huellas de la desaparición. y En eso tienes eh, imágenes muy potentes. no Te centras en el rastro que dejan los objetos eh, y, y los acontecimientos, por ejemplo, en una bolsa con los restos de la familia en la huella del hermano en el sillón y en la silueta que esa misma butaca dibujada en el polvo eh, deja al retirarla, en el resto de telaraña, que es el novio de la madre, me ha gustado mucho eso de lo que se convierte en, en resto de telaraña, eh, la estira de desechos tras el camión de la basura, e incluso en las bolsas biodegradables que no ahogan lo suficiente, dices, porque desaparecen progresivamente. ¿no? Eh, bueno, pues eh, quisiera también eh, que nos hablas un poquito de, de esto. ¿De las huellas? Sí, bueno, de lo que tú quieras. De cualquier ¿eh? cosa. Si quieres, okay. puedes leer, ¿eh? No, no tengo nada. Eh, sí, creo que el, la forma perceptiva de, de la narradora tiene mucho de esta cosa de fijarse en lo fantasmal de los objetos. Eh, y que no es solo un pasado de los humanos, sino cómo eso se permea en todo, se contagia a las cosas, a la naturaleza, que también arroja basura que viene de otros continentes. Entonces es, es una cuestión eh, de un pasado negado que se cuela en cualquier lado, eh, que aparece y se mete como un fantasma ratón eh, por donde puede. Y, y tiene que ver también con una percepción que, que pueda encontrarlo en cosas o que vaya como uniendo migas y ahí, siguiendo un camino para hacer sentido donde no se habló. De algo. Uh -huh. Dibujando ese contorno, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Eh, Daniela, te toca. Eh... Ah, no, espera, pero antes de, de hablar de lo tuyo, con, contextualizo con, con las otras dos novelas. ¿no? Eh, en las tres novelas los progenitores son herencia ¿no? y son conexión con el pasado que es necesario rescatar. En la novela de Gabriela la relación madre-hija está marcada por unos vínculos asfixiantes. En la novela de Eduardo la relación padre-hijo está marcada por lo que no se cuenta. Y en la tuya, ahora sí viene la pregunta, Daniela, eh, la relación está marcada por el duelo, por una pérdida que no solo implica a la madre, sino que también implica a la abuela y también implica a un pasado que necesariamente tiene que ser reconstruido. ¿no? Y lo haces a partir de una serie de elementos simbólicos que conectan eh, presente y pasado, realidad. Y delirio porque el delirio está muy presente. ¿no? Entonces, entre estos elementos simbólicos encontramos que me gustaría mucho que, que, que comentaras no el arcángel san gabriel una flor que brota en la frente como un estigma que a mí me hizo pensar en boris vian en la flor aquella de, de la espuma de los días no y que conecta con el bosco también son imágenes muy eh, muy potentes que tú utilizas para, para jugar con todo ello. hay eh, toda esa indagación en el pasado también Creo que es un personaje que al, al hacer esa búsqueda de su identidad, al estar en ese momento, digamos, en, en jaque, ¿no? trata de comprender a través de eso, de las huellas, pero también de, de las emociones. Es como un personaje que quizá pareciera que recuerda en exceso las emociones, ¿no? es como si estuviera en ese momento de un recordar en exceso, de un exceso de, de emotividad. Y en esas herencias, como dices, está el arcángel, el arcángel San Miguel, que eh, es un, una figura que heredó mi abuela, que, heredó, que mi abuela tenía y que la heredó mi madre, que después la heredé yo. Y cuando yo estaba escribiendo Isla Partida, estaba también haciendo una investigación sobre la, la vida de mi abuela como poeta en la Ciudad de México. Y bueno, había muchos objetos de ella que tenía cerca y que me, me regresaban, me, me lanzaban como muchas, muchos misterios acerca de cómo fue esa, esa vida de poeta de mi abuela. no, que tiene mucho que ver también con que yo me haya dedicado a la escritura. fue para mí una inspiración. y bueno, ese, ese arcángel entonces, digamos, atraviesa un poco como, como una especie de guardián del personaje en cierto sentido en la, en la novela. Eh, está por ahí guardado ahora, estoy pensando en él. Y, y bueno, eh, creo que todas esas como transmisiones, ¿no? eh, hay, para mí hay muchas preguntas que tienen que ver con la identidad y que, que son eh, todo el tiempo son referencias a esas transmisiones, ¿no? a, esa, a, a ese pasado de, de nuestros ancestros que nos da forma también, que nos determina la mirada. La manera de, de, de percibir el mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues también el pasado está muy vinculado al secreto, desde luego, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno va, eh, digamos, como tratando de adivinar, ¿no? Entonces, también creo que Isla Partida en, es, en ese sentido es un libro sobre la herencia, pero también sobre la adivinanza, porque uh -huh. hay muchas cosas allí que son como una puesta a prueba, como una pregunta, ¿no? Sobre uh -huh. lo que ellas fueron, ¿no? Antes. Sí, 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 vas descubriendo poco a poco, ¿no? Sí. Algo que también pasa en tu novela, Eduardo, esta adivinanza, ¿no? Que cada vez que, que cumples años parece que tienes una nueva, ¿no? una nueva información por parte de tu padre y en esta novela tú parece que necesitas conocer el pasado, pero no tanto para saber eh, eh, quién es él, eh, quién eres tú, sino para, para descubrir quién fue tu padre y sobre todo por qué se ocultaba tras la máscara, ¿no? ¿Por qué te iba dosificando esa información? Sí, es verdad que mi padre, me, en, en la novela, yo cuento dos veces que él me llama para hacer una confesión ¿no? y es una información parte de, de esa cantidad de secretos me iba tirando como pequeñas bombas no me decía bueno en realidad yo no tengo la edad que tengo porque también se cambió la edad yo no tengo la edad que tengo tengo ocho años más y eso es impactante porque uno lo quiera o no hace, hace cálculos con la gente alrededor. Bueno, le quedan tantos años. De pronto le habían robado ocho años a mi padre. Se los había robado él mismo. Él me los estaba robando. Años más tarde me dice, bueno, yo en realidad no vine solo de Francia, vine con una mujer. Ah, bueno. O sea, y ahí, bueno, viniste una mujer, y ¿qué pasó con esa mujer? ¿Tuviste hijos con esa mujer? Todas esas preguntas, ¿Cómo, ¿cómo no hacérselas? ¿Y cómo hacerlas? ¿En qué orden? ¿Cómo? Pero eso no es nada. Tras su muerte yo seguí. Eh, descubriendo cosas entonces claro eso te hace preguntar muchas cosas por qué con todo eso sí y lo otro no tenía previsto contar todo y algo pasó que interrumpió el plan de revelar todo cuánto sabía mi madre de esto mi madre murió antes mi madre sabía esto o no son muchas preguntas Incluso hay un momento en el que dices, he eh, hecho esto y no sé si mi madre lo habría aceptado, le habría, ¿no? claro. ¿Le habría parecido bien esta decisión que yo he tomado, ¿no? Claro. porque no puedes ya preguntar nada. Claro, claro. El, el gran, el, uno de los grandes secretos que es eh, el tema de que mi padre era judío, porque aparte no hubo ninguna transmisión en casa de eso. En tu libro también vos hablas que no hay ninguna transmisión de lo judío en tu familia. Y no hay, no hay ninguna transmisión. Entonces no había, yo no tenía cómo saberlo. Eh, yo me pregunto, tal vez lo tenía planeado contar y en el medio ocurren las dos bombas en Buenos Aires. Uh -huh. La bomba a la Embajada de Israel y la no bomba a la AMIA. Tal vez eso le hizo dar pasos atrás o tal vez nunca lo iba a contar, no lo sé. Uh -huh. En todo caso, bueno, no sé, acabaste descubriéndolo en su momento y, y quizás tenía que pasar así, ¿no? Eh, la protagonista de tu novela, Gabriela, declara, eh, mi madre es la inversión de unos abuelos que no tuvieron lugar en el mundo. Después dice, mi abuelo es un país de aduana infinita, de él no entra ni sale nadie. Después dices, el rastro que dejaron mis tatarabuelos, te vas remontando, ¿no? Es nulo. Y de ahí concluyes que si no hay registro de mis antepasados es burocráticamente imposible que yo exista. Y también te preguntas, ¿hasta dónde tengo que meterme en esta historia para salir de una vez? Es una pregunta que te has hecho mientras escribías eh, también, igual como la protagonista una protagonista que tiene un apellido con el mismo número de letras que el tuyo etcétera ¿eh? Eh, sí pero no no me la hice la pregunta mientras escribía eh, y tampoco la escritura fue una pretensión de eh, dejar plasmada la historia de mi familia no, no fue así como no hay una deuda con la realidad digamos eh, y qué más tengo que contestar? <laughs> Pues ya no lo sé. Te hablaba, claro, aquí habías, estabas justamente remontándote, ¿no? Hablabas de, de mi madre, de mi abuelo y después de, mi, de mis tatarabuelos, ¿no? Eh, sí. Esa línea de la herencia, eso es el, el eje sobre el que estábamos hablando. Sí. Pues ahí te preguntaba un poco. Eh, sí, es cierto, igual, hay, eh, en mi bisabuela, en esto de los idiomas que hablaban al principio, mi bisabuela. Hablaba yiddish y nunca aprendió español, entonces mi abuelo es el que se encargó de vincularse con él afuera y eso le generó, quizás sí, es, tiene, vive todavía, tiene una personalidad, es como un gran patriarca que ahora es viejo, entonces no sabe dónde ubicar ese poder que perdió. Y, y hace cosas todavía como dar caramelos, pensando que eso va a seducir a alguien, y es, y es triste, ridículo, gracioso. Eh, y entonces sí, eh, el personaje de él, que en vida es, es algo que a mí en un punto me fascina, me horroriza, lo quiero, eh, este juego de, de querer a alguien que es terrible también, eh, eso está, se, se cuela en el libro. Muchas gracias. Eh, hablemos de los estragos del pasado. A te toca Eduardo ante un personaje que se que se que se forja un pasado <laughs> distinto como protección, pero también seguramente para alejarse de unos hechos que resultan dolorosos. Tú escribes, eh, no supo o no pudo volver atrás. Tal vez porque la libertad, al reinventarse una vida, es gravemente adictiva. La máscara, pues, y también la máscara que es la ficción, no, se convierte en un pasaporte a la libertad. Sí. Yo creo que, yo creo que él no pudo volver atrás, no pudo desarmar. Eh, lo, lo increíble es que mi primera novela, que se llama Agua, que no se las recomiendo, pasó mucho tiempo ya, pasó mucha agua bajo el puente, eh, pero en esa primera novela yo, eh, es una novela totalmente de ficción, pura ficción, yo estoy convencido de que es pura ficción. Y sin embargo, el personaje de esa novela, el personaje central, hace algo muy parecido a mi padre. Se reinventa y cambia de identidad. Yo me pregunto qué habrá pensado mi padre cuando escribió ese libro. De hecho, yo meto eso en, también en la novela. En la novela. Sí. Eh, ¿Qué habrá pensado? No? Eh, ¿Oportunidades tal vez tenía, tuvo, para decir, ah, a propósito de tu libro, te voy a contar algo? Pero no lo hizo. Es decir, evidentemente quedó, o fue una decisión desde el principio. O quedó preso una decisión. Yo creo que quedó preso una decisión que no sé hasta qué punto estaba planeada desde el primer momento. Yo no sé si eso estaba planeado desde el momento que se tomó el barco en Le Havre, en Francia. Yo creo que él vio algo, vio algo en ese barco, vio algo eh, mientras a mi padre le, mi padre no hablaba español. Le aprendió español en las tres semanas del barco con un sirio que además cuando él bajó del barco hablaba con acento árabe. Eh, y es verdad porque vi la ficha del barco y vi en, conozco hoy el nombre y el apellido del Sirio, sé que estaba. Uh -huh. eh, entonces yo no sé hasta qué punto eso fue eh, planeado, o porque el, el, mi padre siempre me contaba que el Sirio había hecho eso, pero nunca me dijo que lo había hecho. Entonces, ¿el Sirio lo hizo y él se copió o el Sirio era una metáfora, una forma de contarme indirectamente A lo ver, que había reacción, hecho? ¿no? no lo sé. Uh -huh. Gracias. Gabriela, el, el dolor del pasado, el exilio, la guerra, la persecución se traduce en tu novela en hábito. ¿no? La bisabuela polaca se mastica, dice, se mastica a sí misma, no, se muerde los dedos. Y después dices también, los que pueden contar la historia eligen callar y los que podrían oírla nacen sordos. Es todo muy simbólico en tu novela. ¿no? Otro símbolo también muy claro que dices, el pasado es ceniza. ¿no? ¿Hasta qué punto lo simbólico es necesario para narrar una historia de, de, del calibre de la tuya? Que me quedé pensando en eso del pasado de Ceniza, que no me acuerdo a escrito, pero para… Pero es ¿qué? bonito cuando, cuando descubres cosas que no… dices, ¿de dónde ha salido esto? No? <laughs> ¿Para qué me preguntaste? No, sobre, parezco sobre, <laughs> sobre lo simbólico, ¿no? que parece que tu texto está pidiendo lo simbólico ah. ¿no? para, para clausurar la narración, eh, para hacerla avanzar. Sí, es, no, no lo sé. O sea, eso es, es como, creo que como se formó un poco la forma perceptiva, sensorial de la narradora, que, que describe así. Uh -huh. eh, pero sí me lo han dicho eso, que hay algo del dolor que se puede atravesar por, por porque es capaz que hay, hay un rodeo, ¿no? Como un pozo intenso que uh -huh rodeás y en realidad eh, un misterio que no llegas a tocar uh -huh. no se, no entras en el fuego y te paras y estás ahí uh -huh. como una forma la de las cosas quizás eh, entonces sí eh, pero lo simbólico me cuesta separarlo de otras cosas como que igual cualquier cosa es, de, es una forma de leer más que un, una cosa en sí uh -huh. muy bien eh, en esa partida Daniela herida y memoria van van de la mano eh, se habla, por ejemplo, dices de la pena que carga a la protagonista desde que tiene memoria, ¿no? o sea, desde siempre. Y más adelante, la voz también declara una cosa que me gustaría que nos explicaras: dices, el dolor es prehistórico, la mano que se extiende para tomar la otra mano es histórica. Ahí me quedé un rato. Sí, el dolor. Eh, bueno, eso, ¿no? No, tiene un origen disuelto en el tiempo, ¿no? Como, Sí, que se, que, que se puede atribuir a, a la prehistoria para mí, ¿no? en, en, como lo, lo puse allí. Y esa mano histórica eh, es la mano que, se puede, que, que alguien te extiende en el presente, es una mano así. No, eh, o sea, eso yo lo escribí por, por una, mano histori una mano que se me extendió en el presente, ¿no? a, eh, atravesando ese dolor del que en el que se enmarca, digamos, este, este personaje. Y, y bueno, no sé, pensaba también cómo es eh, una novela que eh, al, al procurar esa manera de retratar el, el pensamiento, digamos, el pensamiento tiene esa condición también como de suspender el tiempo, ¿no? Hay algo como de pausa cuando uno piensa, como de, de, de despegarse de, de lo que está ocurriendo, ¿no? y creo que Isla Partida va por, por, esas, por esas aguas digamos ¿no? como por un tratar de despegarse del dolor y, y sujetarlo todo a la mente a lo que está enraizado en esa mente no esas, eh, ese pasado misterioso esos secretos eh, ese, ese dolor que se transmite y que a veces no se puede nombrar no, no, no tiene no tiene palabras, ¿no? Es algo que se recibió y no se sabe de dónde viene ni, cómo, ni cuál es su origen, ¿no? Es cavernario. Exactamente. Eh, en, en Si las cosas fuesen como son, Gabriela, um, bueno, es una novela constitu, constituida por entradas breves eh, y, y tú dices algo como si escribo la historia en fragmentos, bueno, tú lo dices, lo dice la protagonista, es porque así me la contaron, ¿no? Es un diario sin fechas, eh, fabricado de, de reflexiones, de retazos, y la pregunta sería si también tú crees que el pasado que se quiere reconstruir, que se reconstruye en la novela, es necesariamente fragmentario. Si el pasado es fragmentario. Sí, 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 es necesariamente fragmentario. Si no se puede reconstruir de otra forma que no sea a partir también de esos retazos, como las reflexiones de la misma eh, protagonista a lo largo de la novela, ¿no? Y de esas pequeñas entradas como de diario que tienes. Eh, lo que creo en, ese, en relación a eso es que usando la palabra y, y conjugaciones verbales, persona, se vuelve algo fragmentario, o sea, siempre estás recortando. Entonces, no sé si es que el pasado es, pero muchas veces nuestra manera de acercarnos a las cosas es fragmentaria, eh, necesaria, involuntariamente, digo, tiene muchas digamos, matices esa, uh -huh. esa cuestión. Eh, así que no sé, pero en relación a lo, a lo simbólico, claro, vos me decías esto de que la historia no se transmite y los que podrían escucharla son sordos. Eh, simbólicamente es muy claro lo que quiere decir, pero en realidad hay una cosa familiar que es así. Yo tengo tres tíos sordos. Entonces ahí hay algo muy concreto, no es simbólico. Y, y yo creo, a mí me interesa mucho lo simbólico, y, no sé, el diccionario símbolos es un libro que siempre tengo cerca, pero de todas maneras también pienso que hay algo muy evidente siempre y que estamos viendo todo, todo el tiempo. Entonces, bueno, eso. Muy bien. En, Gracias. Eh, también eh, tú, Eduardo, en, en tu novela tienes, o compartes con Gabriela el hecho de que esa reconstrucción también ha resultado fragmentaria. Tienes esa mmm, coda o, o esa segunda parte, vamos a decir, a un padre extranjero que es un hijo extranjero que tú acabas armando a, a partir de, de y varios años después, ¿no? A partir de retazos, ¿no? Una aproximación al, al pasado eh, que vas, que vas de alguna forma eh, recogiendo. Uh, hasta que, bueno, parece que le das esa forma de libro y mi pregunta sería, ¿hasta qué punto te está pidiendo todo esto? ¿Te están pidiendo todos esos retazos que tú les des forma, eh, una forma literaria, que, que, que conviertas a experiencia en el libro? Hay algo de, de enigma y de rompecabezas, como decimos en Argentina, el puzzle, ¿no? En todo esto. Y, y es imposible no... No estar tentado en que. Y, y armar el libro que reproduzca un poco esto. El, eh, un padre extranjero tiene algo de, de, de puzzle y de rompecabezas. Hay narraciones. Hay, hay trechos lineales, pero la narración no es lineal y hay, hay hasta tres novelas que se mezclan. La, la novela que cuenta lo de Conrad. La novela. Conrad, además, todo un episodio de un lector que quiere matar a Conrad. Hay un lector que quiere matar a Conrad. Y a partir de eso, que en el. Que yo tomo del libro de Jesse, que ocupa tres líneas en el libro de Jesse, y yo invento toda una historia. Luego está todo lo de mi padre, y luego está incluso el libro escrito, la novela escrita por mi padre, que yo encontré en los cuadernos, que, no, que además no lo utilizo tal cual, me meto y escribo con él. No con la idea de corregirlo, pero me meto y, y escribo con él. Entonces, y eso lo armo como un puzzle. Y luego, sí, eh, cuando yo publico un padre extranjero convencido de que. Si quiero seguir hablando del tema, voy a tener que entrar definitivamente en el, en el terreno de la ficción. No lo descarto, pero, pero en ese momento no tengo más información fidedigna y real, o a lo sumo volver a, par a escribir otra cosa basándome en la misma poca información. Y cuando menos lo, lo imagino, ocurre algo que es totalmente novelesco, y pero que es real, que un amigo lector, un amigo de toda la vida, me manda por correo a Francia. El legajo que mi padre presentó en 1952 para naturalizarse argentino, me pide mi amigo que es abogado que no explique por qué, pero bueno, si les digo que es abogado, podrán imaginar que tuvo acceso al registro civil, como se dice en Argentina, y en ese legajo mi padre no pudo mentir, tuvo que presentar los verdaderos papeles. Y ahí estaba todo, todo, el verdadero apellido, la dirección de su casa, natal, todo. Y yo, por supuesto, nunca había ido a Rumanía, Rumanía, pero... En Argentina le decimos Rumania y mi padre le decía Rumania. Nunca había viajado y a partir de, de ese documento que me manda mi amigo viajo. Pero no viajo con la idea de hacer un libro. Yo viajo para mí, para mi hijo, para para mi padre, no sé. Pero viajo viajo por una cuestión personal. Y lo que ocurre ya el primer día, por supuesto, lo primero que hago, bueno, no es lo primero. Me tomé unos días en Bucarest. Tomé aire, me tomé el tren a Galatz, a Galati, y lo primero que hago es obviamente tocar el timbre en la casa. Y yo tenía más o menos, tal vez es un poco modesta mi, mi imaginación, pero yo tenía cuatro o cinco cosas que podían ocurrir en mi cabeza. Lo que no tenía previsto era lo que iba a ocurrir. Lo que, lo, lo que ocurre que ayer leí un fragmento es que, lo voy a contar, total es el comienzo del libro, no, no es tan grave. Espero que lo compren igual. Que sea lo que ya contar. tienen dos libros que comprar, porque es el padre no, y, más, el, y el... No, 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 un momento, un momento. Solo estoy con Eduardo Berti todavía. Eduardo no. Berti, un padre extranjero, un hijo extranjero. Después, por supuesto, tienen también los otros dos libros. Sí, ¿no? menos agua. Y, <laughs> y... No, claro, yo básicamente yo me, me encuentro con gente muy simpática, como to, debo decir prácticamente todo el mundo en Rumania. Fueron muy simpáticos conmigo, muy solidarios, muy empáticos. Me abren la puerta, entro. Me muestran la casa, me emociono, lloro, llora la, llora la señora de la casa, llora el, 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 todo, llora hasta el bebé que tenía a la mujer en brazos. Es un momento realmente, yo digo esto es casi in, inmoral escribir algo de esto. Salgo yo totalmente emocionado, las manos transpiradas. Hacemos unos metros y hay un señor sentado ahí en el medio. Veo que, que Chiprián, que es el, el que vive en la casa, se pone a hablar con el señor y veo que los dos empiezan a hacer así con la cabeza, me miran con cara de pobrecito. Y me explican que en realidad los números cambiaron. Y que esta casa no es la casa natal de mi padre. Ahora, ¿esa emoción es verdadera o es falsa? Es verdadera. Es más verdadera que esa emoción, no hay. Y yo digo, no puedo no escribir esto. Después vuelvo al hotel y ocurre lo que van a leer si compran el libro, que es todavía más increíble. No, pero en serio, es una locura lo siguiente que ocurre. Y yo digo, bueno, mi padre me está diciendo. Vos quieres escribir un libro, bueno, escribí algo interesante, no escribas que la casa era la correcta, no, pero realmente eh, ahí, ahí dije, ah, bueno, esto tal vez merezca un libro. Uh -huh. Y también es fragmentario y armado sí. como un puzzle. Sí, 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 y lo merece y leanlo. Eh, Daniela, la protagonista de Isla Partida se desdobla. Tú dices, ella y tú son la misma persona. Ahí tenemos unas voces narrativas que enseguida entenderán. Ella es varias mujeres, después dices también las escapistas que se revelaron desde el origen y para quienes era imposible realizar incendios sobre estas mujeres. ¿no? Y acabas concluyendo que esta mujer entonces representa multitudes. Yo me pregunto si son las multitudes que la han precedido, las voces con capacidad de escribir ese pasado que da forma al presente. Sí, si las, no, es que me, me hablo muy deprisa. No, yo. Si las multitudes, estas que decimos, eh, espera, que busco la frase, eh, eh, dices, ellas son multitudes. Ahora, sí, esta mujer entonces representa multitudes. ¿no? Yo me pregunto si esas multitudes que la han precedido eh, son voces con capacidad para escribir el pasado que da forma al presente. Sí, es eh, una protagonista perseguida, justo en, hablábamos al principio de la lengua bífida, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de un sentido doble de las cosas tiene que ver con esa persecución también uh -huh. y con como si hubiera una especie de voz oculta que tal vez sí puede atribuirse a, a algo multitudinario o algo muy avasallante que está como. Eh, amenazando su, su estancia en el mundo. ¿no? Eh, después, bueno, hay otros pasajes como de Cerca Nadie es normal, por ejemplo, donde eh, se da cuenta como de un mundo eh, que usa las, las emociones como mercancía, y eso, eso atraviesa al personaje, ¿no? Esa como eh, presión histórica, o no sé, como, pero también como un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Uh -huh. O sea, como una amenaza eh, de muerte casi, ¿no? Una amenaza, bueno, no casi, o sea, como sí una amenaza mortal eh, que, bueno, que, que cuesta mucho eh, enfrentar o, digamos, o, o resistir, ¿no? Una amenaza de esa naturaleza, ¿no? Uh -huh. Enloquecida, es una amenaza enloquecida, ¿no? Uh -huh. eh, creo que por ahí diría eso, sí. Y bueno, de, del Diccionario de Símbolos que también que escuchaba y también es, es no, no que quería decir eso, que también es un libro para mí muy importante. Pues eh, tomamos nota y vamos, vamos engrosando la lista de, de libros que nos hacen falta en casa. Eh, en tu novela, Eduardo, ya estamos en la quinta, en el quinto bloque y ya está, sí, sí, pues habéis portado muy bien y habéis contestado de forma concisa y, y breve y estupenda. Eh, la identidad es una, una vez descubierta se, se convierte en el prisma a, a través del cual reinterpretarlo todo ¿no? no quiero hacer spoiler pero sí es cierto que tú hablas de prismas que permiten eh, retrospectivamente volver a, ¿no? volver a analizar lo que pasó y en este caso la identidad sería el prisma eh, más importante no? Es que cuando, cuando yo comprendo que mi padre venía de una familia judía y que es eso lo que le había ocultado, entiendo muchas cosas. Es imposible no releer todo el pasado y, de, y decir, caramba, mis dos mejores amigos son judíos, mis dos primeras novias eran judías. Eh, ¿Casualidad o no? No sé. ¿Y cómo se debía, se debía de tomar esto tu padre? ¿no? Uno, También te uno preguntas. De, ¿no? Uno de... Uno de mis amigos me decía que yo era judío sin saberlo. Me hacía este chiste cuando, cuando teníamos 15 años. Y no era un chiste, me estaba diciendo la verdad y no lo sabía. No sabías. Es, es, es muy extraño esto. Uh -huh. sí, yo lo comparo con un, con un texto de George Pérez que a mí me encanta, que se llama El viaje de invierno, donde se descubre un libro. Un libro publicado, vamos a decir, no sé, a mediados del siglo XIX, incluso antes, y ahí el, el narrador descubre que todo lo que se consideran creaciones geniales de todos los grandes poetas de Francia ya estaba en ese libro. Esto lo cuentas también en la novela. Claro, uh -huh. Y en que entonces todo es plagio. A partir de que aparece este libro, toda la historia de la literatura francesa se relee. Bueno. Algo de eso, más modestamente, no me comparo con toda la historia de la literatura francesa, pero modestamente algo de eso pasa, un, cambia todo, ¿no? Cambia, me, en todo caso, yo leo de otra manera un montón de cosas. Uh -huh. Pero creo que nos puede pasar a, a muchos eh, con, con, con datos. Incluso creo que, no, que pasa biográficamente, es decir, si, hay, si un hombre muere de tal manera, por ejemplo, un, supongamos que un hombre muere en un accidente de avión, todas las fotos... De ese hombre, a los 20 o los 30 años con un avión, cobran un significado especial. Uh -huh. eh, Odombor Horvath muere aplastado por un árbol, el escritor húngaro. En una obra de teatro de él había un árbol. Si no moría aplastado por ese árbol, nadie se acordaría. Y, pero eh, uno empieza a ver que había un árbol en el libro de Von uh -huh. Muchas gracias. Eh, a Gabriela, en, si las cosas fuesen como son... Eh, el pasado dialoga con el presente, pero también con el futuro. ¿no? Y, y hablas, de, hablas de, por ejemplo, dices una frase que dices, a este lugar, bueno, tiene, tiene también mucha mucha importancia el, el tema del futuro del, del planeta, ¿no? la biodiversidad, qué va a ser de ella, ¿no? sobre todo la parte final de la novela se centra también mucho en, 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 esa, en ese análisis. ¿no? Hemos reconstruido el pasado, pero nos vamos hacia el futuro y cómo va a ser. ¿no? Después dices una frase que a mí eh, me interesaría mucho que comentaras: que dices, A este lugar todo llega después. El pasado de otros países es el futuro del nuestro. No sé si hay alguien de Uruguay que pueda. Sí, es verdad. Eh, tipo el show de Don Francisco, que es lo que digo ahí, que lo, se sigue viendo más o menos. Eh, no, el, el futuro. Algo que pensaba hace unos días es cómo en las historias que nos cuentan desde que somos chicas eh, nunca están narradas en futuro, o sea, siempre es eh, historias que ya pasaron y cuando llega el futuro se termina, ¿no? eh, O se inuncia incluso en pasado. Fueron felices y eh, entonces sí esa curiosidad por poner el futuro, me, creo que me, me Sí, me gustaba como juego también. Muy bien. Y Daniela, la voz narrativa es clave en tu novela para, para la reconstrucción de ese pasado, ¿no? Pero el desdoblamiento de la protagonista te pide lo que decíamos antes, ¿no? El uso de dos voces distintas eh, para un mismo personaje. Re reservas la, la segunda persona del singular eh, para la mujer que se queda, que busca preguntas, que, 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 busca, que, que busca saber, que reconstruye, que se hace preguntas y te alejas de la mujer que precisamente se aleja ¿no? con una tercera persona. Eh, cuéntanos un poco sobre esto, porque yo creo que sobre, sobre esa, dis, esa diferencia pivota toda la novela. ¿no? Es, es básica para comprender lo que nos estás contando. Sí, esa segunda persona yo quería que tuviera también algo como, como una especie de voz de por sí como intrusa, ¿no? como si estuviera... Bajo una posesión o algo así, una voz que tiene como un imperativo encima y que se va moviendo con un ojo, ¿no? Que la observa. Entonces, quería que, que eso sucediera allí, porque, porque la búsqueda de sentido, digamos, pues suele estar como acompañada de una voz eh, que guía o algo así, ¿no? O de una voz que nos conduce. Eh, pero la otra, la, el desdoblamiento en esa ella, eh, pues yo digo que pues podría decir que es una parte de, de, de la historia que apunta a un, a un futuro posible, ¿no? en, que es la muerte. ¿no? Eh, como si bueno, hubiera dos caminos ¿no? en este personaje, uno de la supervivencia y otro de, el de la muerte, ¿no? que es también que creo que el movimiento mismo de la novela, esa, esa mirada hacia, hacia el pasado, pero también con una necesidad de estar superponiendo o de hacer algunos ejercicios de simultaneidad también de un presente que se, se, se cuela ¿no? y de pronto cubre el pasado y destaca ¿no? eh, algunos elementos un poco retomando la idea de, de la imagen del avión, ¿no? De cómo se, se vuelven señales, ¿no? Después eh, que cobran otro sentido y bueno, entonces ese lanzamiento, ese es como una, una flecha, digamos, esa ella es como una flecha, una decisión de quien decide renunciar, ¿no? Quien, quien decide irse por, por voluntad propia, ¿no? Quien decide suicidarse. Uh -huh. Os agradezco muchísimo este esfuerzo que habéis hecho por eh, reflexionar sobre el pasado, eh, que es lo que nos pedían hoy en esta sesión. Y termino la sesión con una frase que en este caso es tuya, Daniela, pero que creo que podía haber salido en cualquiera de las tres novelas que, y que me parece además que dialoga con el tema eh, que nos ocupa. Dice, nadie sabe qué límites cruza cuando escribe. Muchas gracias.